Jueves 13 de octubre del año 2022, esta es la edición estelar de Nicaragua Actual. Saludamos a los televidentes de Tica Visión y a nuestros seguidores que nos ven a través de nuestra cuenta en Facebook y nuestro canal de videos de YouTube. Soy Gerald Chávez, Nicaragua. Así iniciamos esta edición. Bienvenidos. Y es que el Consejo de la Unión Europea prorrogó este jueves para un año más las sanciones destinadas a 21 funcionarios e instituciones de la dictadura de Daniel Ortega. Esta lista también la incluyen a Rosario Murillo, la vocera del régimen, y a tres de sus hijos, Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo. A continuación el reporte. El Consejo de la Unión Europea prorrogó este jueves hasta el 23 de octubre del 2023 las sanciones para 21 funcionarios e instituciones de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, incluida la vicedictadora Rosario Murillo y sus hijos Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo. La medida de prorrogar por un año más las sanciones es extensiva a instituciones como la Policía Nacional, uno de los brazos represores del régimen orteguista, así como para el Consejo Supremo Electoral, encargado de orquestar el fraude electoral a favor de la dictadura, y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, como herramienta de censura a la libertad de prensa en Nicaragua. Bueno, aquí estamos, nos hemos reunido para conmemorar la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Consejo de la Unión Europea dice que esta decisión se produce tras la injustificada decisión del régimen de Nicaragua de expulsar del país al jefe de la delegación de la Unión Europea y cortar los lazos diplomáticos con el Reino de los Países Bajos, y se suma a la respuesta recíproca de la Unión Europea de declarar al jefe de la misión de la República de Nicaragua en la Unión Europea como persona non grata. Es bastante mínima. Algunos dicen que el 1%. Además de Rosario Murillo y su clan familiar, también se extiende por un año más las sanciones para el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, Bayardo Arce, asesor económico del régimen, y los jefes de alto rango de la policía sandinista, Fidel Domínguez y Juan Valle Valle. Las sanciones en cuestión alcanzan a los magistrados del Poder Electoral, Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, así como a Naima Díaz, hija del jefe de la policía sandinista, Francisco Díaz, y del titular de la Superintendencia de Bancos, Luis Ángel Montenegro. En otros temas, Wilmer Antonio González Méndez, de 32 años de edad, fue condenado a dos cadenas perpetuas por la justicia sandinista en Nicaragua por haber asesinado de manera agravada a dos mujeres en una comunidad del municipio de Mulucucú, en la costa Caribe norte de Nicaragua. La justicia en Nicaragua condenó a dos cadenas perpetuas al sujeto Wilmer Antonio González Méndez, de 32 años, por el asesinato de Diagni Dayiris Boniche González, de 29 años, y Luz Marixa González Valle, de 53 años, de parentesco madre e hija. La jueza de distrito especializada en violencia de Ciuna, Yasuara Zamora Rivera, también le dictó una sentencia de 20 años de cárcel por la violación agravada en contra de Boniche y un año de prisión por el delito de portación ilegal de armas. El hombre fue capturado el pasado 6 de octubre en la casa de su cuñado Ernesto Carrasco Chavarría, de 26 años, en la comunidad del Sopilote, en el municipio de Rosita, quien se encuentra en manos de las autoridades. González Méndez fue buscado por la Interpol. El hecho, que fue motivado por robo y rencilla, se registró en junio de 2021 en la Hacienda San Jerónimo, comunidad Curiguancito, Mulucucú, Costa Caribe Norte de Nicaragua. En otros temas, la vocera del régimen sandinista, Rosario Murillo, anunció que Nicaragua ya cuenta con una reserva de vacunas para contrarrestar la viruela sísmica, o también conocida como la viruela de mono, a pesar que las autoridades de salud no registran ningún caso de esta enfermedad. Y hoy empezaron a llegar también vacunas.
vacunas que nos están siendo donadas por la Federación de Rusia para tener una reserva en nuestro país. Aunque no tuvimos casos, nosotros hicimos gestiones para tener una reserva en caso de que se presentaran casos de la viruela símica. Una reserva siempre es importante y hoy empezaron a recibirse las dosis, miles de dosis de vacunas que fueron ya trasladadas a la bodega con todas las medidas necesarias del MINSA. Ahora hablamos en temas económicos porque Nicaragua se vuelve más dependiente de las remesas, según economistas. Estas representan el 17% del Producto Interno Bruto del país centroamericano. Donaldo Hernández, de La Voz de América, con el reporte. El nicaragüense Apolonio González reside hace varios años en Costa Rica y se dirige a una empresa de remesas en el centro de San José para depositar los dólares que mes a mes envía a su familia en Nicaragua. En que se diga un poquito, como te digo, que no es cantería, porque vos sabes que ahorita con la pandemia todo se vino fuera, mano. Cuando uno puede, pues manda 100, 200, ¿me entendés? Así es la cosa. Al igual que Apolonio, miles de nicaragüenses envían millones de dólares en remesas a sus seres queridos. El estatal Banco Central, en su reciente informe, detalló que de enero a agosto, el país recibió 1.970 millones de dólares en concepto de remesas, un aumento del 42% respecto al año pasado. Es importante cómo esa dinámica de remesadora está estimulando la actividad comercial en nuestros países, porque muchas de estas remesas van a familias de escasos recursos y en lo que llega la remesa, pues, la destinan a consumo. El economista Daniel Suchar explicó a La Voz de América que el incremento de las remesas hacia Nicaragua refleja el aumento de la migración y añade que el país se ha vuelto dependiente de esas divisas que representan el 17% del Producto Interno Bruto. El gobierno de turno que tenemos en Nicaragua sabe muy bien que eso también es importante para ellos, porque si bien hay muchas personas que salen de Nicaragua, el gobierno de Ortega también tiene un gran conocimiento de que esas personas van a terminar trabajando para él, gusten o no, o de forma indirecta. Los principales países emisores de remesas son Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y Canadá, en los cuales hay mayor presencia de nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América. Hablamos en otros temas porque el paso del huracán Julia expuso a 4 de los 6 millones de nicaragüenses que habitan en todo el territorio nacional, según revelaron las autoridades en un informe preliminar. El director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales, SINAPRED, dijo durante la presentación del informe que Julia estuvo encima de 123 de un total de 153 municipios en el país, de forma directa e indirecta, en distintos grados. Ante la emergencia se prepararon 586 albergues para estar listos ante el fenómeno climático y se logró evacuar a más de 20.000 habitantes de las zonas de mayor impacto y riesgo. Según el titular del SINAPRED, hasta este día aún existen 13 albergues, 953 familias, casi 4.000 personas y que todavía se esperan otros reportes de los departamentos con mayor afectación. Hablamos del plano internacional porque migrantes que han llegado recientemente a los Estados Unidos sin la debida documentación tienen sentimientos encontrados respecto al permiso condicional humanitario otorgado por Washington a los venezolanos. A continuación, el reporte de La Voz de América. Los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera ilegal a Estados Unidos caminando o nadando serán devueltos al instante a México bajo el título 42, una norma que suspende el derecho a solicitar asilo invocando la propagación del coronavirus. Un poco triste porque con eso muchas personas que vienen luchando eso y vendieron todas sus cosas y vienen por ahí ya con la meta de cruzar y llegar y cruzar, y cuando se encuentren con esa sorpresa van a quedar hecho y
y todos los poquitos de fondos que les queda no les va a dar. El gobierno del presidente Biden aceptará hasta 24.000 migrantes venezolanos que ingresen vía aérea y se les permitirá exponer su solicitud de asilo ante un juez de migración estadounidense. La medida excluye a quienes lleguen vía terrestre. Para los migrantes que tan solo tienen horas de haber ingresado a Estados Unidos, el anuncio les causó una gran sorpresa. Yo por acá, de mi parte, sí contento porque lo logré, pues. Pero también pienso en mis compañeros, que pasaron 7 países y en cada país es una lucha, es un sacrificio para poder lograr acá cruzar la frontera. Washington optó por este plan como respuesta al aumento sustancial de venezolanos que llegan a Estados Unidos vía terrestre. Tan solo en el sector del Paso, la patrulla fronteriza recibe un promedio de 1.100 migrantes al día. La mayoría provienen de Venezuela. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Con esta información finalizamos nuestra edición de Nicaragua Actual. Recuerde leer en www.nicaraguaactual.tv nuestras noticias y también suscribirse a nuestro canal de videos de YouTube. Estamos como Nicaragua Actual. Buenas noches.